De esperarlo, Sergio, lo hemos esperado toda la fecha. Bueno, esta vez, según el pronóstico, quizá no juega a favor el clima. Un poquito de temperatura, va a haber sol. Así que bueno, quizá va a ser la primera jornada que tengamos con un lindo clima. Desde ya, los chicos de la sub-17, el sábado 17, 27. Están viajando a la ciudad de Cará a disputar la vuelta de los octavos de final. El partido va a ser a las 3 de la tarde en la cancha de Cará. El domingo 28, a partir de las 2 de la tarde, ya van a estar los chicos en cancha. Jugaría Cerrito en sub-20 contra Unión de Crespo. Ese partido se llevará a cabo a las 14 horas. O sea que ya nosotros prácticamente ese día, el domingo, vamos a estar abriendo la cancha a las 1:30 o a las 13 horas, 13:30. Y próximo a ese partido tenemos Primera División, que también juega el partido de vuelta del octavo de final contra Atlético de Hernandarias. Hasta ahora nos lleva la ventaja, así que bueno, tenemos que ir A revertirlo. a revertirlo, colgar los trapos Y y alentar. alentar un poco, sí. Exactamente. De eso se trata, de alentar y no de insultar a veces ni de molestar al jugador. Sí, bueno, yo entiendo a la gente, la cancha, como de chico nos decían, si querés gritar, anda a la cancha. Y bueno, y hay situaciones que bueno, la gente se desafora y bueno, cada cual reacciona de una manera distinta. Pero sí, la idea es que de a poco el fútbol vaya siendo para espectadores, aficionados y que se disfrute y que la gente valore lo que los chicos hacen para llegar a estar ahí, en ese momento, en ese lugar jugando y que se haga un lindo evento. Y nuestros gurises, que son todos amateurs, lo hacen por amor a la camiseta. Sí, por supuesto que lo hacen por amor a la camiseta. Hay que ver cómo nosotros a veces no nos aguantamos los fríos en la cancha. Yo he estado junto a ellos con Matías y otros chicos de la subcomisión, Lisandro. Hemos ido a acompañarlos en los eventos de entrenamiento en el polideportivo. Y realmente Se bancan un frío es bárbaro. medio jodido, frío, llovizna. Están al pie del cañón. Tanto ellos como el cuerpo técnico, que yo te digo la verdad, los voy a seguir defendiendo a muerte, porque esos chicos realmente están trabajando a corazón en este club. Nosotros habíamos pactado una tarifa de cuerpo técnico que aún no hemos podido cumplir ni un solo mes. Así que si cualquier logro que lleguemos a obtener, realmente hay que agradecerle mucho, mucho al esfuerzo que han hecho todos los chicos, los profes que tenemos en fútbol mayor, para que este año se haya culminado. Bueno. ¿Cómo se va a culminar? Y sí, esperemos que de la mejor manera, más allá de eso, Más allá del resultado, hay que valorar el esfuerzo. más allá del resultado, yo no voy a dejar de sostener mi agradecimiento hacia ellos, al esfuerzo que están haciendo, porque el deporte del club sigue adelante. ¿Algo más para comentar, Pablo? No, ya en los próximos días seguramente le van a estar golpeando las puertas Por por la el misionaria. tema de la millonaria. Sí, recién la terminamos de confeccionar un poco. La vamos a publicitar por la subcomisión y algunas redes aledañas al club que nos dan una mano para que la gente se entere un poco de que está en la calle y que si quieren colaborar con nosotros, realmente económicamente la estamos pasando bastante mal, no hemos podido cumplir poco objetivo de lo que nos programamos y bueno, ahora tenemos esta herramienta que bueno, ojalá y trascienda a través de los años porque va a ser una herramienta Que puede financiar tranquilamente el que fútbol. puede financiar de a poquito, un puchito. Cada uno colaboramos con este tipo de eventos y este realmente para el fútbol nos viene muy bien. Gracias, Pablo, como siempre, ¿eh? No, gracias a vos, Sergio.